continuación, invitamos a la doctora María de Lourdes Rojas Amarillo. Ella es, un aplauso por favor para la doctora. Ella es médica especialista con maestría y doctorado en educación, tiene una maestría en gestión y metodología de la calidad y seguridad de la atención en salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un postdoctorado en investigación educativa, es directora de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, es investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 en el Sistema Estatal de Investigadores, es integrante del Comité Editorial de la Revista de la Salud de Quintana Roo, integrante del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Medicina Familiar, líder del Cuerpo Académico de Calidad y Seguridad del Paciente, tiene perfil PRODEP de calidad educativa, ha hecho diversas publicaciones sobre seguridad del paciente y prevención sanitaria. Doctora. Gracias. Muy buenas tardes. Pues es un honor primero que me hayan invitado a este foro con los expertos en sargazo. Mi grado de expertise es en salud y ahora en educación. Un reto lo que nos acaban de presentar. Desde la mañana hemos estado escuchando, muy interesantes las conferencias. Y lo más importante es, siempre han existido las amenazas hacia la salud. Hacia la salud de las personas, del medio ambiente y de los animales. Siempre, siempre, toda la vida. Y para muestra, basta un botón, acabamos de pasar una pandemia que nos puso en jaque a todo el mundo. Yo coincido con el ponente anterior, así como siempre hemos dicho en salud, vino la epidemia de influenza, nos paniqueamos, pero nos acostumbramos a vivir con el virus de la influenza. Viene COVID, tenemos que acostumbrarnos a vivir con COVID y aprovechar esas oportunidades de aprendizaje que nos dio. Tenemos sargazo, tenemos que aprender a trabajar y a vivir con el sargazo. Es lo que tenemos que hacer. Esto es muy importante porque dentro de salud buscamos mucho el enfoque anticipatorio y preventivo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Luis Miguel, excelente. Y cuando nosotros nos ponemos a buscar el cuerpo académico que estamos trabajando el proyecto, hay muchísimos beneficios de sargazo, muchísimos beneficios. Eso nadie lo va a negar cuando el sargazo está en su estado natural. El problema es cuando se descompone, pero si tenemos 14 kilómetros de playa, ¿qué tanto nosotros como Estado tenemos esa infraestructura, ¿sí?, para hacer una recolección a tiempo? Y en la mañana, desde lo que estamos desde la mañana, algunos decían 48 horas se empezó a descomponer, hay unos decían 72 horas. Tenemos un reto enorme, que no se descomponga el sargazo, que podamos aprovecharlo. Y tomando ese enfoque anticipatorio y preventivo, es lo que tenemos que hacer. Afortunadamente, ahorita estamos, nuestro país, con ese enfoque anticipatorio y preventivo en este punto. Manó Martinica, el caso que tuvo, los casos que tuvo. Hay países que ya han tenido problemas severos de salud por la descomposición del sargazo. No esperemos nosotros, como país, a tener ese grado de descomposición. Al contrario, hay que tener un enfoque anticipatorio y preventivo, buscar sistemas que nos ayuden a anticiparnos, a prevenir, a detectar correctamente y a poderlo tratar. Creo que ese es el punto más importante que yo les puedo dejar en el avance de este. ¿Es este? Ahí está, voy a la otra. Muy bien, esto es mi cuerpo de investigadores, estamos trabajando en este proyecto de sargazo. Están dos toxicólogos, son doctorados, son con grado de doctor, son SNI, están trabajando conmigo en el proyecto Sargazo. Tenemos a un experto en dermatología, que es el doctor Marco Romano Quintanilla, que algunos de ustedes ya lo conocen, porque tenemos que ver qué pasa. Primero vamos a ver qué porcentaje de nuestra población que está, y sobre todo los recolectores de sargazo, tienen sintomatología. ¿La han tenido o no la han tenido? ¿Cómo podemos saber si es atribuible a contacto con al sargazo? No sabemos, no hay reportes a nuestro estado. Déjenme decirles que buscando bibliografía a nivel mundial, hay poco en salud, muy poco en salud. Creo que donde tenemos más problemas es no hay reportes en salud. Me permití poner estos datos que apenas en el webinario, no este sino el anterior, CONACYT presentó, ¿sí?, que todavía tenemos las investigaciones y los financiamientos responden específicamente a las derivaciones de sargazo.
que la atención está centrada en las zonas de importancia turística. Esto lo está diciendo, ya el estudio está claro y la doctora Rosellón de CONACYT está clara que se está dando mucho énfasis específicamente en las zonas turísticas. Estábamos a la mañana comentando que, bueno, los hoteleros, pues en las playas concesionadas, la Secretaría de Marina, las playas públicas. ¿Qué pasa con Mahahual? ¿Qué pasa con Mahahual? ¿No? No hay grandes cadenas hoteleras. Dice CONACYT que el 30% de los proyectos son desarrollados solo por 4 instituciones académicas. ¿Cuántas universidades hay en el país? ¿Cuántos posgrados hay en el país? ¿Por qué solo 4 universidades les interesa este problema? El 70% de los proyectos no han sido publicados. Como decía Luis Miguel, si hay mucho, ¿cuál es el beneficio del sargazo? Hay muchísimo escrito, beneficios. Ya él mencionó varios de los beneficios. Pero de los daños a salud, ¿hay escrito? ¿Por qué no hay? Sí se sabe por ahí uno que otro. Y ahorita vamos a ver el referente, que es el de Martinica, la experiencia de Martinica. Es una experiencia muy traumática, muy agresiva. No esperemos a tener esa experiencia que tuvo Martinica. La mayoría de los proyectos son de aprovechamiento y de uso. No hay proyectos en salud. Pocas bases de datos se descarga y de acceso libre. Dice CONACYT que los estudios de investigación todavía no tienen la madurez tecnológica y es muy incipiente estos proyectos. Los proyectos de investigación básica y aplicada tienen que ver más con desarrollo de metodologías para la generación de la composta, extracción de biogás, bioetanol y de algunos elementos como el bioplástico, lo que acaba de comentar Luis Miguel, y biodiesel. En etapas de desarrollo, todavía se encuentran algunos en intermedia, se encuentran en el desarrollo de extracción de alginatos y algunos otros compuestos derivados del sargazo, como puede ser la celulosa para papel. Y se tienen ejemplos todavía, una etapa muy avanzada, ya incluso listos para comercialización, los bioestimulantes, biofertilizantes, su uso en coidanos, lo que acaba de comentar Luis Miguel, y materiales para la bioconstrucción. Es lo que dice CONACYT, que ya están más avanzados estos proyectos. Este referente, este lineamiento, es el que primero que habla de la salud. Aquí habla de cómo ya existe la posibilidad de un riesgo en salud. Dice, el personal que realiza actividades en contacto con el sargazo, bien sea en las playas o en las estaciones de tratamiento o disposición final, deberá aportar equipo apropiado para dicha actividad, lo cual incluye guantes, botas, mascarillas, a fin de controlar los riesgos de exposición al ácido sulfídrico. Esta es nuestra bronca, el ácido sulfídrico. Además, deberá vestir ropa preferentemente de algodón. Eso lo dice el lineamiento, no lo digo yo, lo dice el lineamiento. Sombrero y mantener una buena hidratación y alimentación con el objeto de controlar los riesgos por esta exposición solar. Si nosotros hiciéramos ahorita, solo en salud, somos muy dados en apego a, en los sargaceros, apego al lineamiento de Semarnat, ¿qué daríamos? ¿Qué porcentaje de nuestros sargaceros que están trabajando en el día a día se apegan a estas medidas? ¿Realmente los responsables de ellos, los que tienen contratados, les dan este material de protección? Sería muy interesante, ahorita que vamos a hacer el proyecto, porque está dentro, considerado dentro de lo que vamos a investigar, ¿qué apego hay al lineamiento? Esto es muy interesante. También nos dice, este lineamiento ya nos decía desde el 2021 que hay gases de ácido sulfídrico, metanol, y que incrementa la emisión de gases de efecto invernadero. No estamos hablando del sargazo fresco, estamos hablando del sargazo en descomposición. Esa es nuestra bronca. El fresco, lo acaba de decir Luis Miguel, todo el aprovechamiento que se puede tener, pero estamos hablando del sargazo en descomposición en los 14 kilómetros de playa que tenemos. Dice que los cuales afectan la salud humana, la calidad del aire, la composición bioquímica de ecosistemas costeros, debido a que los lixiviados de estas algas introducen enormes cantidades de compuestos orgánicos e inorgánicos. ¿Sí? Y que la remoción del sargazo de la playa deberá ser realizada entre las 72 horas posteriores a su arribazón. Esta es la bronca, ya lo vimos desde la mañana. La bronca es cómo moverlo antes que se descomponga. El sargazo no podrá permanecer en los puntos de acopio a más de 72 horas. Hay otros estudios, si se acuerdan, esta Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, septiembre de 2019, un grupo de expertos también empezaron a trabajar en el libro, hay una revista de ciencias donde están todas las publicaciones de ellos, de todo lo que se trabajó en este aspecto. Volvemos a CONACYT. Dice
Dice CONACYT, de esta Agenda Tecnológica de Innovación en el 2019, y estos resultados ya 2022, esto también lo presentaron con CONACYT apenas la semana, hace dos semanas, ponen los puntos estratégicos, las líneas estratégicas a corto, a mediano y a largo plazo, y que los porcentajes que anoté ahí, y ellos decían claramente que van algunos en paralelo, es el avance que se tiene en nuestro país a hoy. ¿Sí? Ellos decían que el avance en las estrategias de contención y recolección llevan un 45%, en el avance de la normatividad un 20%, en la comunicación y educación un 50%, en el monitoreo y modelación de alerta temprana 45%, origen e importancia ecológica 50%, y así aprovechamiento y uso 45%. Y ellos hacen énfasis que van en paralelo, no son una línea primero y otra después, sino que van avanzando en paralelo. Y ponen esto, que este es uno de los retos más grandes que se tiene y que se tiene que trabajar sobre esto. Impacto en la salud humana. Analizar y monitorear impactos que inician a manifestarse, fíjense bien, inician a manifestarse. Aquí, otra vez, salud habla del enfoque anticipatorio y preventivo. No hasta que esté el daño, sino anticiparnos al daño. Dice que se inician a manifestarse en salud en comunidades asociadas a arribos y variamientos masivos, además del establecimiento de una red de monitoreo de gases. Estos son los dos retos que ellos ponen que tenemos que trabajar ya, que no están considerados en las líneas estratégicas. Otros antecedentes que ya la doctora Villita dijo en la mañana y que ahorita lo vamos a ir viendo, que estos antecedentes de descomposición ya lo han tocado en diferentes pláticas el día de hoy, pero lo más importante es a partir de las muestras se identificó la presencia de, ya lo habían dicho hace rato, de estos elementos, zinc, cadmio, cobre, aluminio, arsénico, níquel, bario y boro, además de otros lixiviados que tiene el sargazo. Y habla de para garantizar que la biomasa algal no contenga elementos tóxicos que pueden introducir a la cadena alimentaria o al ambiente, se debe evaluar la concentración de estos metales. Desde el 2011, desde la afluencia del sargazo, ¿sí?, ya se ve que pudiera haber un impacto, que hay problemas, incluidos problemas ambientales y de salud humana, lo hemos visto desde la mañana, y que el peligro que significa para los trabajadores que están manipulando estos elementos, este sargazo. Los antecedentes por descomposición ya existen, ¿sí?, y aquí están los contaminantes. Hablo en descomposición, ¿sí?, estos elementos que ya hoy por la mañana se han seguido tocando en todo a lo largo de la práctica. Pero voy a hacer énfasis en este proyecto, en el enfoque anticipatorio y preventivo, los resultados que tenemos de Martinica. Dice, la población fue atendida en una unidad ambulatoria de toxicología de enero a diciembre de 2018 en el Hospital Universitario de Martinica, debido a síntomas asociados a la exposición de sargazo. Se incluyó un total de 154 pacientes. El periodo del que fue de exposición fue de 3 meses. ¿Sí? Estos fueron los síntomas más frecuentes presentados por los pacientes que fueron atendidos ahí. Trastornos neurológicos, trastornos digestivos, trastornos respiratorios, irritación ocular y sintomatología de otorrino. ¿Por qué? La exposición ocasiona una respuesta a nivel de mucosa. El contacto, los el ácido sulfídrico es un irritante número uno para mucosas, por eso están los datos digestivos, por eso los datos de otorrino, los datos oculares, pero una irritación respiratoria importante desde puede ser muy leve que me haga toser, hasta un edema de pulmón. No nada más es leve, pudiera ser hasta un edema agudo de pulmón y muerte. ¿Sí? Ellos lo tuvieron ese problema, a eso voy con el enfoque anticipatorio y preventivo. La exposición a gases nocivos emitidos por el sargazo en descomposición hasta por un mes aumentó la prevalencia de irritación de vías respiratorias, oculares y de otorrino. En este estudio, que es el de Resiere, que fue el que lo reportó, dice la investigación oceanográfica de algas marinas no debe pasar por alto el riesgo potencial de intoxicación humana en el aire. Se requiere de un plan de emergencia regional con perspectiva de salud, salud pública, incluido el monitoreo de los niveles de ácido sulfídrico. Se requiere la formación y despliegue de médicos para el seguimiento de cómo los expertos manejan, así como expertos en toxicología para manejar estas situaciones y que tenemos que trabajar para proteger a esa población que está en contacto con esto. Este es un reporte de Puerto Morelos, ¿sí? Los residentes de algunas comunidades cercanas
en Puerto Morelos y Punta Elner, así como el personal que trabajó en la limpieza de estas playas, se quejaron, experimentaron dolores de cabeza, náuseas y problemas respiratorios, presumiblemente debido a la inhalación de ácido sulfídrico. La exposición a niveles bajos pero crónicos induce problemas de sistema nervioso central, respiratorio, muscular, circulatorio, así como se estableció en las encuestas en este autor. Pero fíjense bien interesante, tenemos los resultados de Martinica, que son los únicos que hay, ¿sí? Este resultado, que también es de Martinica, todavía es un poquito más de pensar lo que está sucediendo. 3.020 mujeres embarazadas en Martinica durante el periodo del 20 de enero al 2016 al 30 de julio 2020 presentaron preeclampsia. ¿Qué es una preeclampsia? Una enfermedad hipertensiva que se presenta después de las 20 semanas de gestación. Durante el periodo de estudio, se estimó que las mujeres embarazadas que vivían o trabajaban a menos de 2 kilómetros de los sitios de varamiento de sargazo estuvieron expuestas a este nivel, al ácido sulfídrico, tuvieron mayor incidencia de preeclampsia. El mayor riesgo, con mayor riesgo, si estuvieran más cercano y más tiempo, tuvieron síndrome de HELLP, que es una forma más de alto riesgo de preeclampsia. La hipótesis de este estudio es que cuanto más cerca vive una mujer o trabaja cerca de los varamientos de sargazo, mayor será el riesgo de preeclampsia. Ese primer reporte es uno. No podemos decir que es tendríamos que investigar. Ahorita que vamos a hacer nuestro proyecto solo está encaminado a población sargacera. A lo mejor en un segundo momento vamos a tocar esta situación de las mujeres embarazadas. Y así vamos viendo todas las situaciones que se van dando. Pudiera ser una población por afectación a la especie animal. Ya se habla que hay tortugas que presentan ya lesiones severas en sus aletas. Hay un fibroadenoma que se presenta ya, tumores externos. También se presentan tumores internos que afectan al pulmón, vaso, hígado, intestino y corazón de estos animales. El proyecto a qué se ha enfocado, a que primero identifiquemos si hay problemática en los sargaceros, si tienen problemática en salud, cuáles son los principales componentes orgánicos de estos, en el momento que hagamos el estudio, evaluar los biomarcadores de exposición a contaminantes y establecer protocolos de prevención. Primero, vamos a identificar qué problemática hay en ellos, los efectos en salud que hay en ellos. Aquellos que tengan algún efecto en salud, se les va a hacer un protocolo ya bien establecido. Aquí estoy por fases mejor aquí. Previo consentimiento informado, se le va a hacer una exploración clínica, un interrogatorio, una historia clínica completa. A los que sí refieran sintomatología asociada a, se le va a entrar a un protocolo de lesiones dermatológicas, se les va a hacer un registro iconográfico de esas lesiones dermatológicas y se le va a corroborar con un estudio histopatológico. ¿Qué vamos a hacer a nivel de la función toxicológica? Vamos a revisar la función renal, vamos a revisar la función pulmonar y vamos a buscar si hay neurotoxicidad en ellos, ¿sí? Con varias pruebas que vamos a verificar si existe este problema o no. Se van a recolectar las muestras y realmente lo que vamos a buscar es cuánto tiempo ellos, los que tengan lesión o asociados a o que refiera esto, cuánto tiempo estuvieron en exposición trabajando en la exposición, cuántas horas están trabajando diario, qué utilizan de mecanismos de protección y todo esto. Y aquellos que hayan presentado alguna sintomatología referida, cualquiera, sí aclaro, esto va a ser muy interesante, durante el proyecto vamos a revisar cuáles sí pueden ser asociadas a y cuáles no. No podemos decir causa-efecto. Probablemente pudiera ser por efecto. Pero hace ratito comentaban, lesiones por arsénico. Si nosotros identificamos que el sargacero refiere lesiones dermatológicas, se mete al protocolo de los estudios iconográficos. Se va a meter, a todos se le va a hacer, a los que tengan sintomatología, la espirometría para función pulmonar y la buscar problemas en lesión renal y buscar si no tienen problemas de neurotoxicidad. Esto es lo que va el protocolo. Aclaro, el protocolo apenas se va a iniciar el siguiente año inicia el protocolo. La población de estudio va a ser Cancún, Playa del Carmen. No estamos todavía pensando que vayamos a ir a Tulum, Mahahual, que sería la segunda fase.
y ojalá pudiéramos tener el muestreo completo de todo el estado. Si estamos hablando de 140 kilómetros de playa y que hay zonas donde no se hace recolecta, porque hay zonas donde no se hace recolecta, hoy dijeron en la mañana que hay ciertas zonas donde no se hace recolecta, imagínense el contacto con esta descomposición de este sargazo en esa población. Estoy hablando de enfoque anticipatorio preventivo, no estoy diciendo que tengan el problema, hay que revisar, no esperar a que nos pase lo que le pasó a Martinica. Hablemos, establezcamos protocolos de prevención para esa población que está trabajando y, ¿por qué no?, la población que vive a menos de 20 metros, buscar qué otros factores pudieran estar contribuyendo a la salud de ellos. Es cuanto. Muchísimas gracias.